¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Tito Capotito y el día de hoy le echaremos un vistazo a la colección de juguetes Mundo Jurásico Campamento Cretácico de la cajita feliz de McDonald's. Amigos, pues el día de hoy les traemos otra colección de la cajita feliz extranjera, de una promoción que a mi parecer pudo haber sido muy popular. Y se trata de los juguetes de Mundo Jurásico Campamento Cretácico, basados en la serie de Netflix con el mismo nombre. Esta colección salió solamente para Estados Unidos en el mes de septiembre de 2020, y es una colección algo extraña ya que combina juguetes con libros. Digo, sí me gustan los libros, pero no sé si me gusta que vengan en la cajita feliz, ya veremos si están interesantes. Esta colección la conseguimos por internet a un precio de $15 por los 8 juguetes, nada mal. Así que sin más que decir, procedamos a ver el juguete número uno de esta colección, que es un libro. ¡Hurra! ¡Un dino libro! ¡Ay, pues ya que! Si nos siguen mandando esto, voy a cambiar el nombre del canal de Toy Shots a Book Shots. Pero bueno, pues vamos a darle una oportunidad. El primer juguete de esta colección es un libro y se llama Horned Dinosaurs. O sea, dinosaurios con cuernos, y me parece que aquí tenemos un Carnotaur, si no me equivoco. Se ve pues muy interesante, jamás había tenido un libro como juguete de la cajita feliz. Aquí en la parte de atrás tenemos la información, que es del 2020 y Universal, y tenemos aquí las advertencias que dice: para evitar el peligro de asfixia de bebés y niños, deshágase de esta bolsa inmediatamente. Inmediatamente, bueno, tengo que deshacerme inmediatamente de la bolsa. Vamos entonces a abrir este libro y deshagámonos inmediatamente, ipso facto, de esta bolsa. Creo que ocuparemos tijeras. Ah, las tijeras, el instrumento más confiable para pegar un juguete. Sí. Tenemos aquí... Ah, vaya, unos cuernos o unas garras, el libro, y hay que deshacernos de la bolsa inmediatamente. ¡Toma, misterioso, deshazte de la bolsa! Bueno, pues aquí tenemos el primer libro y ¿qué se supone que haga con esto? ¿Quieren que les cuente el cuento o qué? No estoy acostumbrado a contar cuentos, pero bueno, había una vez un Carnotauro. Y había una vez unos niños y una niña tenía pelo rosa. Los niños querían entrar a Mundo Jurásico, pero no se dieron cuenta que era muy peligroso y se los comieron los dinosaurios. Pero entonces decidieron llamarle a Lord Shen para que acabara con los dinosaurios y luego vemos que los hizo chiquitos. Y aquí dice que aquí estás tú y mides 4 pies. Bueno, ahí estás tú. Y después tenemos al dinosaurio que se los volvió a comer. Después tenemos otra vez al dinosaurio, lo están analizando y dicen que vive en Brasil. No es Brasil, ¿dónde es ahí? Bueno, dice que vivía en alguna parte de Sudamérica, ahí me dicen qué país es. Y después llegaron los Triceratops. Y después llegó otra vez el Triceratops y este vivía en Canadá, al parecer. Muy bien, después tenemos aquí para jugar al Triceratops. Después tenemos otra vez al Triceratops, dice que es muy peligroso. ¿Qué más tenemos aquí? Otra vez más información del Triceratops y este vive en China, en Asia. Y después tenemos más información todavía del Triceratops y como que tienes que completar la historia aquí. Después tenemos más información de dinosaurios que comían plantas y esas cosas. Y luego, plantas. Bueno, al parecer ahí dice que comían plantas unos. Carne también. Y bueno, tenemos aquí un libro de colorear para los dinosaurios y tan tan. Se acabó. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. No me gustó. Sí, lo leíste bien horrible. Bueno, pues si no les gusta cómo cuento los cuentos, ustedes cuenten el siguiente. Lo que me gusta es que no solamente es un libro, sino que dentro del libro tenemos muchas actividades para llenar. Por ejemplo, aquí primero dice que pongas tu nombre. Bueno, pues dice que este libro pertenece a... Tito. Capo. Tito. Muy bien, ya está más que autografiado y bueno, vamos a seguir. Bueno, ya vimos todo esto, Lord Shen. Creo que no lo vamos a leer a detalle porque bueno, eso nos tomaría todo el día y el video duraría como 48 horas y no queremos eso, queremos que sea un video pues relativamente normal. Pero pueden ponerle pausa para leer algo si les interesa, por ejemplo, información sobre el Carnotauro, información sobre los Triceratops y esas cosas. Y me gusta que tenemos datos muy interesantes sobre los dinosaurios, por ejemplo, dice que el Triceratops pesaba 22.000 libras. Bueno, eso es un dato que me va a servir mucho en la vida. Tenemos aquí algunas actividades para llenar al Triceratops con los puntos, más información. Por ejemplo, este dinosaurio sí que no lo conocía, es el Sinoceratops, es chino. Bueno, chino viene de China. Tenemos aquí una actividad para llenar las palabras y aquí es como dibujar la sombra. Ah, dibujar una escena de tu historia con el Sinosaurio. Bueno, pues la verdad sí estuvo muy interesante, tiene muchos datos curiosos. Por ejemplo, yo no sabía que los Triceratops pesaban 22.000 libras. Eso pesaba mi tío Bruno. Y me di cuenta que además del libro, nos viene este papelito que viene con unas orejas para que te las pongas ahí como Shrek. Bueno, no como Shrek, me acordé de las orejas de Shrek, pero más bien son orejas de elfo como los del Señor de los Anillos. Entonces dice que los tenemos que sacar para que pretendamos que tenemos nuestros propios cuernos. Bueno, vamos a ponérnoslas. Primero hay que quitarle estas cosas, hay que sacarlo de aquí. Muy bien.
Tiene forma de oreja, para que te lo pongas en la oreja. Si no, pues ni modo que dónde. Muy bien, lo sacamos con mucho cuidado. Y ya simplemente te la puedes poner en las orejas para parecer un dinosaurio cuernudo. Solamente que creo que a mí me quedan muy grandes. Para mí más bien parecen alas, pero unas alas tenebrosas, no las quiero. Bueno, pues aprendimos mucho de los dinosaurios cuernudos. Ahora vayamos a ver el juguete número 2, que es... ¡rayos, otro libro! Y vemos que la temática de este libro es dinosaurios con armaduras. Bueno, vamos a abrirlo. Y recuerden que hay que deshacernos de esta bolsa inmediatamente para proteger a los bebés y a los niños y lo que diga ahí. Entonces vamos a sacar aquí al libro con su propio respectivo recorte, o lo que sea esta cosa. ¡Bolsa! Bueno, pues aquí tenemos el libro de dinosaurios con armadura, pero como a Rosy y a Mister Oso no les gustó cómo cuento los cuentos, uno de ellos lo va a contar. Y yo lo haré con mucho gusto. Armored Dinosaurs, dinosaurios con armadura. Vamos a ver qué secretos descubrimos con estos dinosaurios. ¡Comencemos! Y lo primero que tenemos que hacer es decir de quién es este libro. Bueno, pues este libro pertenece, pues a mí, a la gente Ross. Aquí tenemos una foto con todos los chicos de la serie de Netflix donde dice que los acompañes a sus aventuras. Y ya que tuvimos la introducción, vamos a ver lo que sigue con los demás datos interesantes sobre los dinosaurios. Y aquí nos dicen que muchos dinosaurios desarrollaron su armadura para protegerse de los peligros de otros depredadores. Many armored dinosaurs had plates known as scutes, or spikes, to fight or scare off dinosaurs who wanted them for lunch. No me digas que va a leer todo el libro en inglés. Sí, creo que llegó la hora de irse a dormir. 346 minutos más tarde. The tip of his tail had sharp spikes, making it a dangerous weapon. Y esto es bien interesante. Ross, ya termina de una vez de ver ese libro. ¿Qué bromeas? Apenas voy en la página 12. Que alguien me lleve el cielo de los osos, por favor. Beware, the spikes at the tip of its tail were as sharp as a sword. Wow, ¿pueden creer eso? Sus picos eran como espadas. Bueno, siguiente página. Oye, ¿qué haces? No, espera. ¡Ah! Muy bien, vamos a terminar de leer esto al estilo Capotito. Veamos, siguiente página, estegosaurio, siguiente página. Tenemos más hoy sobre el Stimoloch. Después tenemos seguramente más información sobre ese dinosaurio, información muy importante de dónde vivía, de dónde era. Tenemos aquí alguna actividad del Stimoloch. Muy bien, seguimos aquí con más información, con más actividades. Tenemos aquí, ¿cómo se llamaba en esto? Un crucigrama. Muy interesante para hacer el domingo o cuando tengas tiempo de hacer el crucigrama. Hoy vienen las respuestas, no hagan trampa. Bueno, pues muy interesante este libro de Bumpy y los dinosaurios con armadura. Creo que aprendimos mucho también. Y claro, además del libro, nos viene esta pequeña actividad para recortar. Veamos de qué se trata. Dice, construye tu propio dinosaurio con armadura. ¡Genial! Entonces, al parecer lo recortas, lo armas, luego te lo pones en el dedo y... ¿hace algo en el dedo? ¿Lanza agua? ¿Qué es eso? No entiendo. Bueno, vamos a sacarlo. ¿Cómo va a lanzar agua esta cosa? Bueno, vamos a sacarlo. Qué extraño. Es un juguete de papel. Qué tacaños. Entonces, pues aquí tenemos el recorte de Bumpy y luego necesitamos un dedo. Entonces tenemos que ponerlo en el dedo. Muy bien, pues entonces aquí armamos a Bumpy de papel. Se ve un poco extraño, pero el chiste es que te lo pongas aquí en el dedo y luego ya tienes a tu propio dinosaurio. Papel, dedo. ¿De veras te puedes divertir mucho con esto? Yo no creo, pero bueno. ¡Hola, Tito! ¡Soy el dedosaurio! ¡Ah! A mí ese sí me parece divertido. ¡Hola, misterioso! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Auxilio! ¡Quítenme el dedosaurio! ¡Dedosaurio! Yo no sé de qué se quejan tanto los jóvenes de ahora. En mis tiempos los juguetes eran de papel. Viejo Jenkins, usted en sí es un pedazo de papel. Solo digo que es algo extraño que a estas alturas den todavía juguetes de papel. Pasemos ahora a ver el juguete número 3, que esta vez es otro libro, no puede ser. Si quieres, esta vez yo lo leo. Sí, sabes que haz lo que quieras, avísame cuando salgan los juguetes de verdad. ¡Hulala! Pues esta vez veamos el juguete número 3, que es el libro de Big Dinosaurs, o como se diga en francés, de dinosaurios grandes. Y me parece que tenemos aquí una pata. Entonces vamos a abrirlo y descubramos toda la información que tenemos que aprender acerca de dinosaurios gigantes en lo que llegamos a los juguetes de verdad de esta colección. No olvides deshacerte inmediatamente de la bolsa. ¡Uy, uy! Ya me encargué de eso. Ahora vayamos a ver el libro. Y está muy bonita la portada. Este dinosaurio me recuerda mucho a Pata Pequeña. ¡Pata Pequeña es pie pequeño, menso! Pata Pequeña, pie pequeño es lo mismo. Son errores en la traducción. Vamos a ver qué contiene este libro. Dinosaurios grandotes. Una historia por Mister Oso. Este libro pertenece a Mister Oso. Comenzamos con los niños, que esta vez eran superhéroes y no eran unos niños normales. Entonces comenzamos aquí después con el dinosaurio que mató al Indoraptor, digo al Indominus Rex, y luego a este que abandonaron en la 2 y se murió, pobrecito.
Después tenemos aquí de los más grandes dinosaurios, este que vivía en el agua y este que abandonaron en la película. Todos presionen F en los comentarios porque no se quisieron regresar a salvar al dinosaurio de cuello largo. Después de recordarnos esta tragedia, nos ponen más información acerca del bronquiosaurio, que al parecer tiene un nivel muy bajo de peligrosidad, pero es enorme y comía plantas de los árboles. Después tenemos un poco más de información donde analizan al bronquiosaurio y este decía que vivía en Norteamérica y por Canadá, donde también hablan francés. Y luego tenemos aquí... ¡Oh! ¿Qué es esto? Bueno, tenemos más información ahora del apatosaurio, otro dinosaurio gigante que come aviones. ¡Ay, Tito, ya quítalo! ¡Lo está contando todo mal! ¡Los dinosaurios no comen aviones! ¡Espérate! ¡Se está poniendo muy interesante! ¡Ay, lo está contando todo mal! Y aquí nos dicen cómo pronunciar su nombre. ¡Apatosaurus! ¡Apatosaurus! Y después de ver a este dinosaurio come aviones, tenemos quizás la parte más interesante de este libro, donde tenemos un pop-up apatosaurios que se sale del libro. Esto está muy interesante. Es una actividad muy divertida porque se sale del libro. Me recuerda al abuelo de pata pequeña, así que presionen otra vez F en los comentarios, ya voy a llorar otra vez. Y aquí tenemos más información sobre dónde vivía el apatosaurio. También en Canadá, vaya, estos dinosaurios eran canadienses. Creo que con esto acabamos de ver al apatosaurio y comenzamos a ver al mososaurio, uno de los dinosaurios más peligrosos de todos. Si se fijan, su nivel de peligrosidad es de 4 patas. ¿Escuchaste eso? 4 patas de peligrosidad. ¡Ay, la peligrosidad no se mide en patas! Y este dinosaurio era muy rudo porque no solamente comía tiburones, sino que también comía trailers. Pobre Mac de Car se lo va a comer con todo el Rayo McQueen adentro. Y después tenemos más información acerca del mososaurio. Y según la información de este libro, este dinosaurio vivía en Norteamérica y en Europa, en Canadá y seguramente ahí en París. Después en la siguiente página tenemos un laberinto para ayudar al mososaurio a llegar al otro lado y que se coma todos los pescados que hay en medio. Luego nos viene una actividad para reunir a todos los dinosaurios con sus respectivas patas y finalmente tenemos la respuesta sobre las actividades, así que no hagan trampa y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ay, también lo dijiste todo mal, los dinosaurios no comen trailers ni aviones. Oye, yo no invento los datos, yo solamente leo lo que está en el libro. Y ese libro es muy confiable porque me vino gratis en la compra de una hamburguesa. No, pues qué fuente tan confiable, ¿no? Bueno, ya nos chutamos 3 libros, vayamos ahora a ver el juguete número 4 que es... ¡No puede ser otro libro! ¿Por qué a mí? Sí, esto es más interesante. Dinosaurios feroces. Vamos pues a abrirlo y descubramos qué es lo que tenemos que aprender acerca de los dinosaurios feroces. Seguramente que son feroces y que no te les acerques o te van a matar y te van a comer. Y este sí tiene una actividad. Y bueno, creo que este me toca leerlo a mí. No, no es cierto. A ti ni te gustan. Sigo yo. ¿Qué? Claro que no. Sigo yo. Yo soy el que los leyó más chido. No, ninguno de ustedes dos se lo está tomando en serio. Y por lo tanto, sigo yo. Ok, Ross, está bien. ¿Pero qué le vamos a decir a él? ¿A quién? Hoy vamos a leer de los dinosaurios feroces, de esos que te comen. No, Luis, yo lo quería leer. Ni modo, ya se nos adelantó a todos. Y este es un cuento contado por Luis Pérez para el mundo, compadres. Y comenzamos aquí con todos los chavos. Y comenzamos con unos datos bien interesantes sobre los dinosaurios, que dice que son los más feroces y si te tienes que correr por tu vida si no te comen. Como dice el proverbio chino, más vale aquí corrió que aquí murió. Wow, qué sabios son los chinos. Tito, ese ni siquiera es un proverbio chino. Y luego aquí tenemos los tamaños de los dinosaurios feroces. No importa si está grande o chiquito, como quiera te comen, igual eres carne. Luego nos ponen más información sobre el tiranosaurio Rex, donde dice que se tenía que lavar los dientes porque si no se le iban a podrir todos. Y tiene que ser de preferencia Colgate, la marca número uno recomendada por odontólogos. Oh, sí, yo uso Colgate. Chiqui, 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 chi. Y en la siguiente página analizan más a detalle al tiranosaurio Rex. Decían que vivía en Norteamérica, pero yo no les creo. Y está bien interesante porque dicen que es el rey de las lagartijas tiranas. Yo no conozco ni una lagartija tirana, pero este es el rey. Este dinosaurio sí que da miedo y luego todavía lo seguimos viendo en un laberinto donde tenemos que llegar al otro lado. Santas Tijuanas, yo nunca puedo hacer estas cosas. Luego tenemos al Velociraptor, el más inteligente de los dinosaurios y también bien peligroso, 4 patas de peligrosidad. ¿Escuchaste eso, Ross? Es igual de peligroso que el mososaurio, 4 patas. Y si no sabes cómo se pronuncia Velociraptor, tú no te apures, aquí te enseñan. Se pronuncia Bulasuraptor. 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 ¿Ves? Inténtalo, Ross. Bulasuraptor. Después nos muestran más información sobre el Velociraptor. Este vive en Mongolia y en China. Yo no sé dónde está eso, pero ahí vivía. Luego tenemos una actividad donde dice que tenemos que encontrar los huevos. Válgame, ¿dónde están los dinohuevos? Yo nomás veo este. Fíjense, yo no sabía que los dinosaurios ponían huevos. Son como gallinas entonces. Luis, por favor, la gente está desaprendiendo. No les está
estás enseñando nada, ¿puedo seguir yo? Lo siento, mi roster, pero apenas íbamos a ver mi dinosaurio favorito, el Baryonyx. Y si no saben pronunciarlo, aquí les enseñan. Se pronuncia Bar-E-E-On-X. Vaya, ¿quién lo diría? Hoy estoy aprendiendo mucho de dinosaurios. Y aquí nos dicen que la comida favorita del Bar-E-E-On-X eran los cocodrilos y los osos. Creo que me voy a hacer pipí. Tranquilo. Entendí esa referencia. Después tenemos más información del dinosaurio. Este vivía en Inglaterra y con la reina Isabel. Y luego tenemos un juego que tienen que atrapar el pescado. Y pues con eso ya terminamos. Ya nomás nos vienen las respuestas, pero no las vean porque luego es hacer trampa y colorín colorado este cuento se ha acabado. ¡Ay, por fin! Pero esto no se acaba hasta que se acaba. Nos falta todavía ver la actividad. Genial, más papeles. Y este está bien padre porque tenemos que armar al tiranosaurio Rex. Solamente lo tenemos que sacar aquí. Y luego le quitamos las patas. Y ya que tenemos al dino y a las patas, nada más los ponemos aquí en medio y tenemos nuestro juguete del tiranosaurio. Y ya tenemos a la tina del increíble mundo de Gumball. Bueno, es cierto, es tan solo un papel, pero puede funcionar bien como tina. Está muy padre, pero igual siento que es un poco tacaño que nos den un juguete de papel. Pero díganme, ¿qué les gustó más, el T-Rex de papel o el dedosaurio? Estoy seguro que con estos podemos tener una épica batalla de papeles. Pero bueno, pasemos ahora a ver el juguete número 5, que esta vez tenemos a... ¡un huevo! ¡Por fin un juguete! ¡Ay, hasta que por fin! Espero que ya no nos salgan más libros. Este huevo es el juguete número 5 de esta colección y es el tiranosaurio Rex. ¡Juguete! Tenemos el logotipo de Jurassic World, Campamento Cretácico y solo en Netflix. Y aquí nos vienen las instrucciones del tiranosaurio, pero no dice nada sobre el huevo. Pero bueno, viene un huevo, así que vamos a abrirlo. Tal vez hubiera ocupado las tijeras, pero sí se abrió. Tenemos aquí un huevo de tiranosaurio Rex. Bueno, pues lo que nos viene aquí es un huevo con el logotipo de Jurassic Park. Esto representa pues obviamente un huevo de dinosaurio y vemos que aquí tiene como si fueran ojos y la boca. Es como una cara chistosa. Me recuerda un poco a Idaho, la papa del increíble mundo de Gumball. ¡Hey! Ya te acordaste mucho de mí, Tito. Échate otro capítulo, ¿no? Sí, pero primero hay que terminar de ver los huevos. Y me parece que este tiene el estilo de los Kinder Sorpresa, donde lo abres y adentro está la sorpresa. Entonces vamos a abrirlo. Muy fácil, simplemente lo quitamos y tenemos aquí un tiranosaurio Rex en una bolsa. Adentro del huevo pues ya no tenemos nada más, es solamente un huevo que lo puedes volver a cerrar y puedes guardar cosas allá adentro. Por ejemplo, otros dinosaurios que tengas. ¡Mamá! ¡Mamá! Pero pues hoy veremos a este T-Rex que nos vino en esta bolsa. Vamos a abrirlo. Vaya, pues este T-Rex nos vino adentro de una bolsa, adentro de un huevo, adentro de una bolsa. Vaya, muy protegido para llegar hasta este T-Rex. Muy bien, la bolsa estaba abierta, simplemente lo sacamos y vaya, qué bonito está. Digo, bonito para ser una bestia asesina. Como vemos, pues es una figurita muy pequeña, muy sencilla, pero con buenos detalles en la pintura. Tiene muy buenos detalles en todo el cuerpo, con sus escamas, sus dientes, sus ojos amarillos. Por aquí tenemos la información del juguete 2020 UCS LLC Ablin DreamWorks Animation LLC. Hecho para McDonald's y hecho en Indonesia. Válgame, creo que no habíamos visto juguetes hechos en Indonesia, solamente en China y en Vietnam y bueno, ahora en Indonesia. Dime, ¿qué se siente no estar hecho en China? ¡Tengo hambre! Bueno, esa no fue la respuesta que esperaba, pero al menos demostró su acción de juego. Lo que puede hacer esta figurita del tiranosaurio Rex es que simplemente bajamos su cola, justo así, y abre la boca. Es una acción de juego bastante sencilla, pero muy divertida. Y me recuerda un poco al Benson. Oye, Tito, ¿te sabes el chiste de Pocoyo? No, no me lo sé. ¿Tampoco yo? Entonces, si no te lo sabes, ¿para qué me lo cuentas? Espera, ya entendí. Vaya, eres muy chistoso para ser un dinosaurio. ¿Te sabes otro chiste? ¡Simón, me sé muchos! A ver, cuéntame otro. Una vez me caí y pensé que me rompí el peroné. ¿Y luego? Pues pensé que me rompí el peroné, pero no. Bueno, pues me encantó esta figurita del T-Rex y ya finalmente aquí en las patas vemos que tiene el sello de Mundo Jurásico. Y lo padre es que cuando quieras lo puedes volver aquí y guardar en su huevo, simplemente lo cerramos. Y ya tenemos aquí al tiranosaurio Rex adentro de su huevo. Entonces tienes aquí al huevo y luego pues ya nace el tiranosaurio Rex. ¡Listo para contarle chistes a la raza! Sí, muy divertido. Te hubiéramos puesto a ti a contar los libros. Pero bueno, pasemos ahora a ver el juguete número 6 y esta vez tenemos a Bumpy. O más específicamente, Bumpy el anquilosaurio, juguete. Y al igual que el tiranosaurio Rex, Bumpy también viene adentro de un huevo. Entonces vamos a abrirlo para sacar aquí a Bumpy de su huevo. Que es como un Kinder Sorpresa de dinosaurios de McDonald's. Bueno, pues aquí tenemos al huevo de Mundo Jurásico y este está medio cochino. No sé si es así, de cochino el juguete o el juguete en sí, el mío, está cochino. Me voy a lavar las manos como quiera. Pero bueno, vamos a abrir el huevo
y salió volando Bumpy en su bolsa. ¡Ay, pero qué bonito está! Yo creo que sí está cochino adrede, a menos que sean mocos de la fábrica. No, no, espero que no sean mocos de la fábrica. Vamos pues a sacar a Bumpy aquí de su bolsita. Muy chiquita la bolsita. Y aquí tenemos a Bumpy. ¡Oh, bien bonito anquilosaurio! Pero qué bonita figura y excelente calidad para ser un juguete de McDonald's. Y si recuerdan a Bumpy, ya lo vimos en el libro de Dinosaurios con Armadura. Y es nuestro segundo juguete de Bumpy en esta colección porque es el mismo que el dedosaurio. Solamente que uno sí es la figura en serio y el otro es un pedazo de papel tacaño. Y en el crustáceo cascarudo voy a dar juguetes de papel. ¡Ah, Bueno, pues muy bonito, bebé dinosaurio. Vemos aquí en la panza que tenemos la información del juguete. Tenemos, bueno, aquí el sello de Mundo Jurásico. Y la información que dice 2020, USC LLC, Amblin, DreamWorks Animation, hecho para McDonald's, hecho en China. Ah, vaya, este sí está hecho en China. Soy como Harley Quinn, único y diferente. Bueno, este sí es 100% chino y vemos aquí que puede mover la cabeza tantito, pero su verdadera acción de juego es que tienes que activar aquí el caparazón. Entonces tenemos este botón y simplemente presionamos y vemos que se mueve la cabeza y mueve la cola y empieza como a bailar. Entonces simplemente presionamos y mueve la cabeza y mueve la cola. Pues están bien bonitos estos dinosaurios bebés, me recuerdan mucho a Dino Rey. Recuerdo activado, ser un Dino Rey, tu destino es... ¡Hazlo ya! ¡Vamos a atrapar más! Sí, hasta yo disfruté mucho Dino Rey, pero esto es campamento coral. Digo, campamento del Aslo. Digo, campamento Kikiwaka. Digo, campamento Cretácico. Válgame, ¿por qué hay tantos campamentos? Tiffel 2 Camp Rock y Camp Rock 2 The Final Jam. ¿Qué? ¿Y tú cómo conoces eso? ¿Qué? Me gustan los Jonas Brothers. Bueno, sin duda cada vez conocemos más detalles de la vida de Misteroso, pero ahora pasemos a ver el juguete número 7. Y esta vez tenemos a Toro el Carnotauro. Y no es un toro, es un carnotauro. Al igual que los que ya hemos visto, este también viene en un huevo y bueno, vamos a abrirlo para sacar a Toro el Carnotauro de su huevo. Y esta bolsa se abrió fácil. La papa. Y me he fijado que todos los huevos son de colores diferentes. Vaya, eso está muy padre, buen detalle. Al igual que los demás, tiene el logotipo de Parque Jurásico y bueno, vamos a abrirlo. Y tenemos aquí al Carnotauro en su bolsa. Vamos a abrirlo. A Toro el Carnotauro. Vaya, este sí da miedo. Si yo te doy miedo, ¿no has visto a mi mamá? No te preocupes, Toro, no quiero conocer a tu mamá. Bueno, creo que se supone que Toro también es un dinosaurio bebé, aunque se ve muy maduro, muy asesino, muy malvado. Aunque no sé si sea bueno o malo, la verdad no he visto la serie todavía. Digo, sí la pienso ver, solamente que ahorita... Solamente que ahorita está viendo que imposible en Disney Plus. ¡Ey, por eso! ¡Pero no me andes quemando! ¿O quieres que les diga que tú andas viendo Violeta? ¡Ay! ¿Cómo te atreves a revelar mis secretos? ¡Oigan! ¿Van a hacer la reseña o no? Sí, sí, Torín, ya vamos, ya vamos. Bueno, pues Torín es un dinosaurio muy peligroso. Vemos que se le abre y se le cierra la boca, pero eso es parte de su acción de juego que le activas aquí en la cola. Simplemente, al igual que el tiranosaurio, bajamos la cola y vemos que se mueve tantito la cabeza con sus dientes. Entonces... se supone que da unas mordidotas. Está un poco extraña y no es muy efectiva esta acción, pero bueno, esto es lo que hace. Por aquí finalmente tenemos la información, dice lo mismo y este está hecho en China. ¡Sigo siendo único, papu! Bueno, pues ese fue Toro. Y ahora pasemos con el último juguete de esta colección, que es el número 8. Y para cerrar tenemos el juguete del Triceratops. Ah, el que pesa 22.000 libras, para que vean que se aprendí. Vamos pues a abrir a nuestro amigo el Triceratops y descubrir qué es lo que hace. Tenemos aquí su huevo, lo abrimos y tenemos aquí al Triceratops adentro de una bolsa, adentro de un huevo, adentro de otra bolsa. Muy bien. El Triceratops. Y bueno, pues aquí tenemos al bebé Triceratops. ¿Qué me ves? Y eso es lo que hace. Como dije antes, pues todos estos juguetes tienen acciones de juego muy sencillas. Son juguetes pequeños, vienen adentro de un huevo y bueno, es mejor que un libro, creo yo. A menos que prefieras un libro, además de un juguete en la compra de tu hamburguesa, que la verdad, pues es cuestión de gustos. Lo que sí es que esta es una figura muy bonita, con buenos detalles, buena pintura. Me gustan aquí sus cuernos, el Triceratops. Por aquí en esta pata tenemos la información 2020, hecho para McDonald's, hecho en Indonesia. ¡Ah! Otro hecho en Indonesia. ¡Rayos! ¡Ya no! ¡Soy único! Bueno, ¿quieres ser mi compa? Simón, está bien. La acción de juego del Triceratops es también bastante sencilla y está en la cola, al igual que muchos que ya vimos. Simplemente presionamos la cola para abajo y vemos que sube y baja la cabeza. Ya sea para decir que sí o simplemente para aventar un cabezazo. Muy bonito y al igual en la pata tiene el logotipo de Mundo Jurásico, para que luego no anden diciendo que es Gabu de Dino Rey. Y bueno amigos, pues con esto concluimos la colección del Campamento Cretácico. En total tuvimos 4 libros, 4 huevos, 4 bebés dinosaurio, 2 papeles y unas cuernorejas. Fue una colección bastante peculiar y me hubiera gustado que hubiera llegado a Latinoamérica. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué les parece si mejor pasamos rápidamente a la sección de saludos? Saludos.
Saludos a mi amigo Mauricio Garza de Monterrey. Salute a mi amigo Juan Castillo. Saludos a mis amigos Benjamín Mendoza, Fauci López, Maxir13Gamer de Argentina y a mi amigo Lucas Paves de Chile. Saludines a mi amigo Iván DH. Saludos a mis amigos Leónidas y Francisco Hidalgo de Argentina, Brandon Santibáñez, Cleo de Nile y Uriel Barrera Romero de México. Saludos espaciales a mis amigos Tommy y Facu. Saludos a mi amigo Julián Vivanco y a su hermano Clemente. Saludines a mi amigo Giovanni Gamer. Y finalmente, saludos a mi amigo Cristian MX. Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar cuál de todos estos juguetes fue su favorito. Cuéntenme si prefieren libro, huevo o dinosaurio. Yo prefiero huevo, huevo. Quítate Humpty Dumpty. Bueno, yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima amigos. ¡Bum, bum! ¡Chacalaca, laca, bum! ¡Bum, bum! ¡Chacalaca, bum, bum! Ross, ¿qué estás haciendo? Bueno, es que así se acaba la era del hielo 3 y pues quería cantar la canción. Pero no podemos usarla, nos pondrían copyright. Pondré la música normal.